Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer esta funda de diario. Es súper fácil y muy sencilla de hacer. Para hacer este proyecto vamos a necesitar una lana de acrílico, unas tijeras, un crochet número 4, una aguja lanera, una cinta métrica y marcadores de punto. Para empezar a hacer nuestra funda de libro, primero vamos a tomar las medidas del alto y le vamos a quitar un centímetro porque vamos a hacer después unos bordes aquí que cada uno va a valer medio centímetro, y también vamos a tomar el contorno del ancho y vamos a aumentarle 3 centímetros por cada lado, 3 centímetros por atrás y 3 centímetros por adelante, ¿sí? Para poder hacer en la parte de aquí el bordecito. A continuación vamos a aprender a hacer la secuencia de puntos, ¿sí? Primero vamos a empezar con el primer punto, vamos a ajustarlo bien y vamos a hacer una muestra pequeña para aprender a hacer este punto. Vamos a hacer una secuencia de números pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y de esta secuencia de número par vamos a aumentar un punto. Ahora vamos a... En el siguiente punto vamos a aquí hacer un punto. En el siguiente punto que está acá vamos a insertar la aguja y vamos a hacer otro punto. Vamos a tener 3 lazadas. Una vez más insertamos 3, 4 y tenemos 5 lazadas. 5 y 6 lazadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar hebra y vamos a pasar por todo. Vamos a tomar hilo y vamos a cerrar realmente por este huequito que está aquí. Vamos a insertar. Vamos a entrar por acá. 2. Tenemos 3 lazadas. Siguiente. 4. Siguiente, 5 lazadas. Y siguiente, 5 puntos, 6 lazadas. Tomamos hebra y cerramos. Vamos a continuar haciendo esto hasta el final. Y cerramos. Para este último punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar hebra y vamos a hacer un medio punto alto. Tomamos hebra ahí, pasamos y cerramos. Y aquí tenemos nuestra primera fila. ¿Ve cómo se formó la primera parte del punto? Ahora falta hacer la parte de arriba. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el siguiente punto? Aquí se hizo un huequito, ¿no? Aquí vamos a insertar la aguja, vamos a tomar hebra, tenemos 2, el siguiente que es el segundo punto, 3, aquí donde se forma el punto, la última lazada, tenemos 3, se forman 4, la cuarta y se forman 5 y la quinta con 6 lazadas. Tomamos hebra una vez que tenemos las 6 lazadas y pasamos por todo el punto y no nos olvidemos de cerrar para no disminuir puntos. Y aquí tenemos el siguiente punto. Vamos a hacerlo una vez más. Una vez que terminamos esta vuelta de acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la siguiente parte. Entonces vamos a hacer 2 puntos para subir y vamos a girar el proyecto. Entonces vemos que aquí se han hecho unos huequitos. En estos huequitos que están acá, ¿qué vamos a hacer? Acá hay otro,
acá hay otro huequito y aquí está el otro huequito. ¿Qué vamos a hacer con esos huequitos? Vamos a insertar ahí, vamos a tomar hebra y vamos a hacer dos medios puntos por cada huequito. Dos, tomamos hebra nuevamente aquí. Uno y dos. Siguiente. Uno y dos. Y en el siguiente hacemos lo mismo. Uno y dos. Ahora acá nos falta un punto, ¿no? En este punto que está acá vamos a quitar el ganchito y vamos a tomar hebra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un medio punto alto para cerrar. Giramos el proyecto y ya tenemos nuestra primera parte. Giramos el proyecto. Y una vez que lo tenemos aquí adelante, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer tres cadenetas para subir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que hacemos esas tres cadenetas de subida, en la segunda vamos a insertar y vamos a hacer una lazada. En la siguiente, dos. Y tenemos tres lazadas. Insertamos nuevamente. Tres. Tenemos cuatro. En la cuarta insertamos. Tenemos cinco. Y la quinta insertamos y tenemos seis lazadas. Una vez que tenemos las seis lazadas, ¿qué hacemos? Igual, tomamos hebra y pasamos por todo. Y tomamos hebra nuevamente y cerramos. Ahora el paso va a ser exactamente igual como hemos hecho anteriormente. Insertamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco y tenemos que tener seis lazadas. Una vez que tenemos las seis lazadas, vamos a tomar hebra y pasarlo por todo. Tomamos hilo y cerramos. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Una vez que ya hemos terminado de tejer el último punto, vamos a girar el proyecto y vamos a cortar. Vamos a tomar más o menos esta medida y con nuestra tijera vamos a cortar. ¿Qué hacemos? Igual, tomamos hebra, pasamos, pero ahora vamos a pasar completamente el hilo y vamos a jalar. Y ahí tenemos nuestro punto. Bueno, aquí ya tengo la secuencia terminada con las medidas exactas del libro. Estos fueron los colores que yo hice, colores tierra. Los separé por diferentes colores para que sea más fácil hacer las secuencias. Bueno, nuestro proyecto le vamos a dar vuelta y lo vamos a dejar en la parte contraria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a doblar dos, más o menos dos, lo que equivalen los 3 centímetros. Vamos a tomar un marcador de puntos y vamos a juntarlo con la otra parte del tejido. Igualmente la parte de adelante con la parte de atrás vamos a juntarla y vamos a poner otro marcador de puntos. Igualmente para el lado de acá, dos, y vamos a poner un marcador de punto seguidamente por el uno. Una
una vez que pusimos los marcadores de puntos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro crochet y vamos a atravesarlo por este punto que está aquí. Vamos a tomar hebra y vamos a pasar el hilo. Vamos a dejar más o menos una distancia para poder ahí también comenzar a tejer. Entonces tomamos aquí y hacemos un punto para dar altura. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tejer por todo ese trayecto un punto bajo. Vamos a tomar aquí, pero vamos a tomar por ambas partes. Vamos a tomar aquí acá y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente parte. Vamos a tomar nuevamente y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente, en este huequito de acá, vamos a tomar hebra y vamos a hacer un punto bajo. Nuevamente, aquí, un punto bajo. Por cada prototipo entrarán dos puntos bajos. Vamos a tomar nuevamente aquí, tomamos hebra, atravesamos y hacemos un punto bajo. Y así sucesivamente por todo el trayecto hasta llegar al final. Una vez que llegamos a la última parte, vamos a quitar el marcador de punto y vamos a hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Vamos a insertar el crochet por ambos lados y vamos a hacer un punto bajo. Siguiente. Bueno, pasamos por ambos lados y hacemos un punto bajo. Igualmente aquí, pasamos por ambos lados y hacemos un punto bajo. Igualmente aquí, tomamos hebra, pasamos por ambas partes. Es un poquito difícil, pero vamos a hacerlo despacio. Tomamos ambos y un punto bajo. Okay, ya tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir más o menos esa distancia, vamos a cortar y vamos a pasar por todo y cerrar. Y ya tenemos nuestra primera parte. Guardemos este hilo porque al final lo vamos a esconder con la aguja. El mismo proceso lo vamos a hacer con el borde inferior. Es exactamente igual el mismo proceso. Bueno, llega la última parte y me toca hacer el último punto. Una vez que termino hacer el último punto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar más o menos esta distancia. Vamos a agarrar nuestras tijeras y vamos a cortar y pasar el hilo para cerrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a pasarla por aquí. Vamos a pasar la aguja y vamos a esconder el hilo restante. Vamos a ver que esté bien y lo vamos a esconder por aquí. Sí, vamos a pasarlo por toda esta parte que está aquí. Vamos a esconder más o menos unos 5 centímetros. Al igual que esta tira que también tenemos aquí, también la vamos a esconder. Bueno, y este es nuestro resultado final de nuestra funda de nuestro diario. Si les gustó este proyecto, no se olviden de darle like.
suscribirse. Y si tienen algún comentario o una sugerencia para un siguiente proyecto, escríbeme abajo. ¿Sí? Nos vemos para la próxima. Cuídense. Chao. I like to be educated.